¿Afirmas o niegas que en el 2020 vendías pasaje para Cuba, Manuel? Ok, mira, Liu, lo primero es que tú, cuando me llamas a mí, me haces una pregunta. Tu pregunta es para afirmar que el effective manager que está en Cuba es mío. Te pregunto por qué, te pregunto por qué vendías pasajes, te pregunto si la empresa es tuya, te pregunto por qué vendías pasajes a Cuba. Y tienes una prueba que está fuerte, esto está muy fuerte, de los vínculos de Manuel Milanés y su familia con la dictadura cubana, y por eso es que él está desesperado, ¿no? Y aquí, si tú ves esto, este señor dice que esta empresa Effective Management Group LLC tiene su dirección en la Florida, en Ave María, que es donde ha dicho Milanés que vive él. Esto es un récord público, pero esta empresa también estaba en La Habana, Cuba, como Effective Management Group, con una dirección Miramar, Habana, en Miramar. Desde la primera publicación en febrero de 2022 al día de hoy, la compañía desapareció. Pero hay quien hizo captura de pantalla. Y aquí está esta compañía, que es la que está con sede en Miami. Aquí abajo está, tiene dos direcciones en Miami, una en Orlando y la otra en Orlando, en Florida, las dos. Y si ves, aquí tiene tres personas. El que está tachado me parece que es Manuel Milanés, porque empieza con M y termina con S. Sí, el total. Segundo es Karel Chacón González, de Orlando, Florida. Estos dos serían los managers. Manuel sería el CEO. Y aquí está Kenia K. Rodríguez, que sería la esposa de Manuel Milanés, que también tiene su domicilio, por supuesto, donde vive Manuel, en la Florida. Ahora, en la siguiente vemos esa misma empresa que está en La Habana, Cuba, con este teléfono y esta dirección en Miramar. ¿Qué tienes que decir sobre esto, Manu? Vamos a llamar a Manu, vamos a preguntarle, un momentico. Dale. Voy a llamar a Manuel, a ver si él dijo que ayer, que no le dio tiempo a coger la llamada, chica, que yo lo llamé muy mal, en más momento, que no estaba listo. Vamos a ver si hoy quiere responder, Manu, a ver qué nos va a decir. A ver qué nos va a decir sobre esta empresa. Se llama Effective Management Group. Sí, Liu, dime. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Y esa guara, Liu, dime para qué me llama. Bienvenido Juntas y Revueltas, Manuel. Mira, te estoy llamando porque quería preguntarte una cosa, Manuel. Hay una empresa que se llama Effective Management Group, que tiene sede en Miami y tiene sede en La Habana también. ¿Cómo puedes decir tú? ¿Qué respondes tú a esa? Esa empresa es tuya, ¿verdad que sí? No. ¿O es de tu esposa? Te pregunto. Manuel, ¿qué hacías vendiendo pasajes a Cuba en el 2020 cuando ya eras youtuber? ¿Por qué vendías pasajes a Cuba, Manuel? Explícame por qué vendías pasajes a Cuba en el 2020 cuando eras youtuber y me estabas entrevistando sobre Cuba de CIE y señalando con el dedo a los opositores. ¿Y tú vendías pasajes a Cuba, Manuel? Ya terminaste, pero tú te vas a ir corriendo o te vas a quedar. ¡Explícame! Ok, pero te vas a ir corriendo o te vas a quedar. ¡Pasaje a Cuba! ¡Pasaje a Cuba! ¿Por qué vendías pasajes a Cuba? Pero ya está quedada. Está usted le dice a ningún opositor que es izquierdoso, si usted tenía contrato con la dictadura, dime qué tipo de contrato tenías con la dictadura para vender esos pasajes para Cuba sin visa. Ok, cuando tú termines me dices para hablar, o tú solo vas a hablar, tú me dices. Yo te abrí la plataforma porque o tú estás y menos gente conectada que aquí. ¿Tú ya puedo hablar? ¿Los pasajes? Eso es lo que haces. Dime, ¿te vas a quedar o te vas a ir? Pero si estoy aquí esperando y no dices nada. Los pasajes, ¿qué tipo de contrato tenías? ¿Qué tipo de contrato tenías con la dictadura, Manuel? Él sabe que estamos en vivo, él sabe que estamos en vivo. Claro. ¿Me voy a hablar? ¿Yo no puedo hablar? Sí, él sabe que estamos en vivo y él está en vivo también. Pero claro, pero si cuando yo empiezo ustedes se apagan, claro que sí. No, mi vida, no, apagan. Tenemos 1.407 personas conectadas en este momento. Los pasajes, Manuel. Los pasajes, el contrato con la dictadura, que en el 2020, tú afirmas o niegas que en el 2020 vendías pasajes para Cuba, Manuel. Ok, mira, Liu, lo primero es que tú, cuando me llamas a mí, me haces una pregunta. Tu pregunta es para afirmar que el effective manager que está en Cuba es mío. Te pregunto por qué, te pregunto por qué vendías pasajes, te pregunto si la empresa es tuya, te pregunto por qué vendías pasajes a Cuba y por qué, qué tipo de contrato tenías para vender esos pasajes. Te estoy preguntando, no estoy afirmando nada, ni te voy a pagar 1.8, no sueñes más,
Contéstame, no puedes contestar. ¿Tú sabes por qué no puedes contestar? Me he quedado callada dos veces y no contestas, Manuel. ¿Tú sabes por qué no contestas? Porque eres un perro chivatón, es lo que eres tú. Cuéntame qué tipo de contrato tenías para vender pasada a Cuba. Te escucho. Sí. Habla. Ok, ahora te voy a hablar. Mira, la empresa que tú denunciaste no es mía. ¿Ah, no? Yo no vendía pasaje a Cuba. ¿No? No vendía pasaje a Cuba, ¿no? Kenia Tours RD no vendía pasaje a Cuba. Espérate, ya tú me estás preguntando, pero ¿vas a aceptar lo que yo te diga o no? Te pregunto, no, Kenia Tours RD, la empresa de tu esposa, no vendía pasaje a Cuba. Tú no me puedes hacer un interrogatorio en mi canal. No, yo te puedo preguntar lo que yo quiera. Tú tienes derecho a no contestar y a guardar silencio, Manuel. Tú tienes derecho a guardar silencio y a dejar a la gente con la duda. Tú tienes derecho a callarte. Pero tú dijiste de tu boca que tú solo habías vendido pasaje una vez para el Papa. Con la Kenia Tour, tú reconociste que era tu empresa, tú reconociste que era la empresa de tu esposa, no vas a venir a decirme a mí que no es tu empresa. Usted lo dijo públicamente en el canal de Yamila y en el canal de Edwin y en su propio canal. Entonces ahora yo te pregunto, ¿qué tipo de contrato tenía Kenia Tour con la dictadura para vender pasaje a Cuba sin visa? Ninguno. ¿Cómo lo hacías entonces? ¿Qué más quieres que te diga? Ningún contrato. Ahora, si quieres seguir hablando y asegurando lo que tú sabes que no. No, yo no he asegurado nada. No pongo palabras en mi boca. Te pregunto. Te pregunto. Te pregunto. ¿Cómo vendía Kenia Tours los pasajes a la dictadura? Pero Lucy, cuando tú hablas, yo te dejo hablar. Y cuando yo hablo, tú no me. Manuel, no pierdas tiempo. No aprendes las técnicas de debate. Qué malo eres. No pierdas tiempo. Dime. ¿Qué tipo de contrato? Dime, ¿qué tipo de contrato? Ningún contrato, Liu, no hay ningún contrato. ¿Y cómo veniste? Mentiroso. Eso es mentira. Eso es falso. Cuba ni tiene contrato con Cuba, no lo tiene. ¿Y cómo vende los pasajes? Nunca lo ha tenido. ¿Y cómo vendes pasajes a Cuba sin contrato, Manuel? No, eso lo dijiste tú. Tú dijiste que habías vendido pasajes para la visita del Papa. Usted lo dijo, no lo dije yo, lo dijo usted. Y aquí hay una captura de pantalla, hay un video de una página, de su página, de Kenia Tours RD, donde usted promocionó pasajes para Cuba. Usted lo promocionó, no yo. Pero déjame hablar. Solo tiene mil conectados, Liu, lo está subiendo ahora. Yo no te voy a contar, vamos a estar todo el tiempo, pero tú me tienes que dejar hablar, porque yo te dejo hablar. No, todo el tiempo no. Voy a responder todo lo que me dijiste. Mira, primero, no soy chivatón, como tú dices y dijiste aquí. Esa es mi opinión. No soy comunista. Déjame terminar de hablar, Liu, te voy a tener que mutearlo, coño, déjame hablar. No, tú no me puedes mutear, tú me puedes mutear en tu canal, pero no en el mío. O bueno, sea, pero, es igual. Liu, si tú le cuentas a tu audiencia, tú respetas a tu audiencia. No, si tú respetas a la tuya, si tú respetas a tu audiencia, tú vas a contestar y vas a ser sincero y vas a explicar cómo tú vendiste pasaje para Cuba cuando la visita del Papa, cómo vendiste pasaje para Cuba en el 2020 cuando nosotras estábamos haciendo el Freaky One Fest que tú dejaste plantado. Mira, te voy a hacer otra pregunta, olvídate los pasajes. ¿Tú ofreciste o no ofreciste $40,000 para el Freaky One Fest? ¿Cómo es? ¿Ofreciste o no ofreciste dar dinero, miles de dólares, para financiar el Freaky One Fest? No, Liu. ¿Ah, no? Espérate. No, tampoco. ¿Quería llegar? Dile a Norema, que está al lado tuyo, que me deben dinero, que le di a ella y a su marido, más de 700 dólares. ¿Qué dinero? Y nunca en la vida me lo dieron. 700 dólares dice que te dio para hacer los logos. En la vida, Manuel. Si tú dejas, yo lo que no puedo hablar porque no puedo hablar por el teléfono. Pero le dime, Manuel Milanés, deja de decir mentira que usted nos dejó embarcado y eso hay pruebas. Es que está Didier por tu vida. Eso no es así. Tú nos dejaste embarcado y así, aún así te pusimos como sponsor. Aún así te dejamos ahí. Fíjate cómo es la cosa, Manuel. Deja de decir mentira, Manuel. Y Manuel, otra cosa. Tú me afirmas a mí que yo alguna vez le propuse al Partido Comunista de Cuba tatuar a los pioneros, porque eso es difamación, hermano, y tú sabes que es un performance, y tú sabes que yo soy un artista. ¿Tú afirmas que esa tesis mía es real o es una obra de arte? Yo afirmo que te di dinero a ti y a tu marido para pagar el logo de Cuba, fe, no sé qué mierda. Pero óyeme, niño, eso no fue una donación patriótica que tú hiciste. Tú no ofreciste $40,000, Manuel, te pregunto. No ofreciste $40,000 y dos días antes...
dos días antes llamaste a Didier y le dijiste cancela el festival porque no puedo dar el dinero. ¿Tú no dijiste eso? ¿No llamaste a Didier y le dijiste cancélalo? Condiciones eran que tuvieran patrocinadores suficientes, y como no lo buscaron porque estaban inflando y no tenían a nadie, yo me retiré. Ah, es decir, que si tú no recuperabas el dinero, como no ibas a dar dinero, te retiraste de Freaky One Fest. Como no ibas a dar dinero, porque tú estás en esto por dinero, ¿verdad que estás por dinero, Manuel? Estás en esto por dinero, y como no ibas a ganar dinero, los dejaste a ellos con una deuda de $60,000 que tuvieron que asumir porque usted dijo que iba a pagar $40,000. Usted dijo que iba a donar, iba a invertir lo que sea, $40,000. Y decidiste que no, y pediste cancelar, pero no, lo mejor de eso no fue eso. Es que en esa fecha, octubre de 2020, usted estaba promocionando pasajes a Cuba en su página de Tequenia Tours RD, la empresa que tú reconociste que es tuyo y de tu esposa, y que tú vendiste pasaje cuando el Papa fue a Cuba, y después cuando un cantante hizo no sé qué cosa. Tengo todas esas capturas, Manuel. Tenemos todo eso. ¿Entiendes? Entonces mientes miserablemente. Tienes y has tenido, ¿cómo se llama? Conexiones con la dictadura, negocios con la dictadura. Tu padre todavía hoy, al que estás diciendo que tiene a mi pyme en Cuba, todavía hoy tu papá tiene una foto de dos aviones casa, de dos aviones en su Facebook. Todavía hoy. Tu padre todavía hoy tiene una mi pyme en Cuba que tú dices que si fuera tuya, tú tuvieras 6 pisos. No entiendo cómo vas a tener 6 pisos, Manuel, en una mi pyme en Cuba. ¿Cómo podría ser eso cuando Ferrer está preso? Cuando Michael Acerbo está preso. Cuando Luis Manuel está preso. Ningún opositor, ni padre de opositor, ni hijo de opositor puede tener una mi pyme en Cuba. No seas chivato, eres un chivato. Y en vez de denunciar las cosas que están pasando en Cuba, te pones a hacer la guerra contra los influencers. Y ahí te voy a dejar. Queda demostrado que Manuel Milanés... No, pero me tiene... No, me lo quito. Quiero, claro, pintero, la pinga. Queda demostrado... Yo quería que me respondiera, lo del tatuaje. Lo del tatuaje. Lo de los pioneros. No, pero él estaba con el Freaky Wolf Fest. Él se iba por ahí. Y no quiero montarme en el mañanero, son las 9:34 de la mañana. La conclusión de esto es muy sencilla. Manuel Milanés vendió pasaje a Cuba. Es mentira que no tenía contrato. ¿Vendió? Con... ¿Y no pudo responder nada? No pudo responder nada. Me quedé callado varias veces y él, Liu me va a dejar hablar. No, no puedes hablar porque no quieres hablar. Y te reto a que publiques la primera página de ese chat que tú tienes para ver quién fue quien te lo mandó. Porque además, según la política de privacidad de WhatsApp, no puedes, ni tú ni Lola pueden publicar ese chat.